Buenos días, señores, señoras, amigos y apasionados del mundo del motor. Está claro que después de tomar cuatro vinos las caras de relajación son máximas, la atención ya no tanto. Bien, ambiente fantástico, ya que el mundo del motor va muy unido al mundo del alcohol, del vino. Bien, ironía aparte, es un placer, me hace realmente feliz poder formar parte de esta presentación del equipo Olimar, no solo porque Jorge es un gran amigo de la infancia y aparte porque lleva a los niveles más altos no solo el deporte, el nombre de los rallies y también el nombre de Salceda de Caselas a lo más alto en nuestra comunidad autónoma. Bien, entonces, he prometido que no me iba a enrollar mucho. Ahora estoy aquí, Jorge, me va a costar. Voy a intentarlo, Vale, entonces, el objetivo para este año de este equipo, me decía Jorge que siempre es importante la clave, objetivos ambiciosos pero alcanzables. Es un tío bastante tranquilo y pausado. Sabemos que puede dar lo que él se plantee y esperemos que sea así. Entonces, vamos a proceder, si te parece, a la presentación de este fantástico equipo que forman Olimar. Bien, vamos a empezar por la asistencia, ¿vale? Quiero que deis un fuerte aplauso para César, José, Antonio, Pablo, Valentín y José. Por favor, fuerte aplauso. Por favor. Fuerte aplauso, por favor, seguimos. ¿Sí? Parte importante, cómo no. Bien. Al lado del capitán general, una parte, un 50% de la conducción de esta gran máquina, tenemos como copiloto Alejo Souto. Fuerte aplauso, por favor. Y como cabeza visible, el fenómeno insuperable, inigualable, con todos nosotros y todos ustedes, Jorge Pérez. Fuerte aplauso, por favor. Bien, y como creo que todos lo estamos deseando, todos queremos escuchar a la alma de este proyecto. Por favor, Jorge, todos queremos escucharte unas palabras. Aplauso, por favor. Bueno, más que nada, dar las gracias a todos los que estáis aquí. Esta presentación es un poco pues, privada, un poco para la gente que quería que estuviera aquí. Para mí esto es una ilusión estar pues, aquí en este momento porque a ver, es una cosa que lleva mucho sacrificio. No es fácil hacer estas cosas, todo requiere un esfuerzo, correr requiere un esfuerzo, buscar patrocinadores requiere un esfuerzo y bueno, me alegra la verdad que un montón que la gente me apoye y bueno, espero que disfrutéis tanto como yo de este momento. Bien, ahora sí, me estáis viendo ya con cara tensa, ya lo estoy viendo, tenemos... contamos hoy con la representación del Concello de Salceda. Aquí mis dos amigas que ya nos conocíamos desde hace tiempo, que estábamos ahí tratando de recordar. Tenemos con nosotros al teniente de alcalde Loli Castiñeira y al concejal de deportes Carla. Por favor, pido un fuerte aplauso. No sé quién será la primera en ofrecernos un maravilloso discurso. Creo que Carla, ¿no? Aplauso, por favor. Bien, para nos es un placer estar hoy aquí. No nos puede acompañar el alcalde Marcos Besada porque realmente tiene en su agenda otras citas desde hay mucho tiempo.
Y bueno, que sí que mellor, porque así temos a honra eu e Carla de estar hoxe aquí. Carla, concelleira de Deportes, e eu nesta ocasión exercendo a tenencia de alcaldía. Estamos moi orgullosos de estar en este acto porque, como antes decía o presentador, Jorge levou o nome de Salceda pois polo mundo adiante, por Galicia adiante. Pero tamén quero decir que levo o nome de Salceda adiante, sendo mulleres, a súa irmá Vanessa, a que vou a pedir un forte aplauso. Tedes que permitirme este momento, porque nunca está de máis nunca no papel da mulher. Nada máis, agradecer a vosa presencia aquí, apostar por vos, sabes que o Concello así o fai, e deixarlle realmente a que fale, a quen sabe deste tema, que a miña compañeira e concelleira de Deportes, Carla Pérez. Gracias. Bueno, moi bo día a todos e a todas. A verdade que é un prazer poder estar neste evento, tal e como dixo a miña compañeira Loli. Está neste evento que move o mundo do rally, no que todos estades involucrados. O mundo do rally é un mundo que, ademais, ten moitísima afección. Hai moitísimos aficionados. Cada vez incrementan máis. Estábamos falando antes que en torno a 90.000 persoas se rodean neste maravilloso circuito que se fai en diferentes lugares do noso territorio galego. Para nós é moi importante darlle unha cabida importante do noso concello e, sobre todo, a Jorge Pérez Oliveira e a Vanessa. Eu estive vendo onte o Facebook de Jorge e había unha palabra que me gustaba moitísimo. A palabra que dicía era neste novo proxecto, nesta nova andaina, pero hai unha nova ilusión. A verdade é que é moi importante ter, sobre todo no deporte, ter paixón e na vida ter paixón e ilusión por todo aquilo que por aqueles objetivos aos que queremos chegar. Creo que neste momento dixen, sí, señor, esa é a palabra, Jorge, a palabra ilusión. E como non, falar de Vanessa, que se enfrenta en cada competición, se enfrenta ao sector masculino, é unha muller ao volante da cal estamos moi orgullosos e estamos, sobre todo, orgullosos que leva o nome do noso pobo, de Salceda de Casedas. Ela compite no mesmo territorio, facendo, falábamos tamén un pouco antes, no mesmo territorio, nun territorio de homens, no que non hai separación entre homens e mulleres. O mundo do rally non fai esa distinción. Por iso tamén creo que é un deporte importante elogiarlle esta non distinción aos dous sexos. E xa se máis, a verdade é que estou moi orgullosa de que este novo proxecto, de que nos conviden a nos para poder compartilo. Non seguiremos colaborando con Jorge e con Vanessa porque eles son a representación do motor do noso concello e porque eles levan o noso concello a todos os lugares e principalmente a donde hai máis aficionados como é todo o norte do noso estado e a nosa gran terra, que é a terra galega. Moitas grazas a todos vos por convidarnos. Moitas grazas. Ilusión é o que nos transmitís cando apoiáis este tipo de eventos e, sobre todo, unha gran persona como Jorge. Todo lo que significa para nosotros. Bien, entonces, ahora mismo pues vamos a proceder, siempre que el capitán general me dé la orden, vamos a ver un vídeo, un poco resumiendo la temporada pasada, para un poco la gente que no conoce el proyecto, para que saque un poco la idea. Bien, vamos allá.
Bien, fuerte aplauso. Fuerte aplauso para esta gente. Fantástico vídeo. Yo no sé vosotros, pero a mí se me ha puesto la piel de gallina. Gracias. Fantástico vídeo, fantásticas expectativas. Bien, pero como todo esto, aparte de fantásticas personas, ilusión y todo esto, hay algo que es una parte importante, que es lo que nos oculta aquí debajo. Bien, entonces, ya sin más, estos años han sido fantásticos, pero todavía, con lo que a continuación vamos a ver, todavía tenemos más ilusión de que va a ser un año todavía mejor. Es posible. Entonces, ya sin más, compañeros, el nuevo Clio R3 Maxi del equipo Olimar. Fuerte aplauso, por favor. Me estaba diciendo que quiere coger el coche y salir por ahí y dice, no, Jorge, no, no hagas eso. Unas palabras está bien, ¿vale? Bueno, quiero agradeceros otra vez a todos los que están aquí. Este honoso proyecto de este año. Espero que os guste la decoración. Espero que os guste la nuestra ilusión. Sobre todo, las gracias a los patrocinadores, que parte de ellos están aquí. Que se sientan realizados con coche, que se sientan realizados con nos. Porque ellos son parte de nuestro proyecto, sobre todo creo que la ilusión que nos tenemos ya tengan ellos, porque al final es una cosa que consulto, asistencia, piloto, copiloto, patrocinadores, aficionados, es todo un consulto que yo creo que todos tenemos que sentirnos involucrados lo mismo. Así que este es nuestro coche de este año. Gracias.